¿Cómo les va? Muy buenas tardes. No es que tengamos el objetivo de complicarles la tarde, de amargarles la sobremesa, pero vamos a hablar de aumento de tarifas. Que se da en el marco de un aumento generalizado de tarifas, llámese transporte, que ya hemos vivido, de luz y agua anunciados hacia los próximos meses, pero también se le suman las quitas de subsidios que anunciaron a nivel nacional ministros como Devido y Amado Vudú. Quitas de subsidios que están afectando en primer término a los consumidores, a los grandes consumidores y a algunas zonas de las más acomodadas de Capital Federal y a rubros que ya ustedes han escuchado en los medios de un alto y gran poder adquisitivo y económico. Pero vamos a explicarles cómo se aplicarán los aumentos, qué tienen que decir las organizaciones de defensoras de los derechos del consumidor, cómo se aplicarán la suba en las tarifas como agua y luz aquí en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Abriremos nuestro foro para que la gente pregunte, opine, querrá saber cómo se aplicarán estos aumentos. ¿Serán graduales? ¿A quiénes afectará? ¿Incidirá en algo la quita de subsidios que anunció el gobierno nacional a los consumidores santafesinos? Bueno, como verán, ya estoy planteando una serie de interrogantes para trasladar a la mesa con nuestros invitados especiales. Por eso, rápidamente, sin perder el tiempo, vamos al foro para que vos participes de este programa en el que se trata aumentos de tarifas. Fernando Brusoni, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Y desde acá la invitación, como siempre, a los televidentes a que sumen su aporte a nuestro programa con la consigna del día de hoy. Subsidios, tarifas, ¿cómo te cayeron las medidas tomadas por el gobierno? Nuestro blog, Facturas Más Caras, nuestro muro en Facebook y también nuestro perfil en Twitter. Todas opciones para que te sumes a este plan. Búscanos como Plana TV. Repito, la idea es hacer un programa didáctico. ¿Cómo va a afectar esto al bolsillo de la gente, la economía casera, los aumentos y su repercusión en el salario, en los ingresos? Voy en primer término con Alejandro Boyano, como secretario de Servicios Públicos de la provincia de Santa Fe. Alejandro, ¿cómo serán los aumentos? Para comenzar, energía eléctrica. Bueno, energía eléctrica, tal lo previsto, a partir del 1 de diciembre, un 13,4 de aumento, sí, promedio en las facturas, y a partir del 1 de marzo, un nuevo reajuste ya previsto del 9,8%. En total, entonces, gradualmente, serían... Depende también el segmento donde se aplica, digamos, pero... ¿No es para todos igual, Alejandro? No es para todos igual, estamos hablando de aumentos promedio, pero nunca pueden superar ni un 15% ni un 10% sobre el total de la factura. Bien. Por lo tanto, rondarán aproximadamente en el 24% acumulado. Bien. Con el tema transporte, ¿qué ha ocurrido, Alejandro? Bueno, le puedo hablar de lo atinente a transporte provincial, digamos, sí, dentro de nuestra jurisdicción. El aumento fue del 18% en corta distancia y 9% en corta y media distancia. Sí. Aproximadamente podemos tomar el margen de los 60 kilómetros de las áreas metropolitanas importantes de la provincia. Bien, como tenemos el objetivo básico de ser didácticos, pido al director... unos gráficos que con la ayuda del funcionario vamos a explicar también la incidencia que tienen los subsidios, puede ser, eso así tenemos la distribución de subsidios, esta palabra que ha sido utilizada y mucho en los últimos tiempos, para explicarnos que, y también vinculado con los aumentos, así el tema transporte, Alejandro. Correcto, ahí podemos ver una ficha donde se ha armado a partir de los subsidios distribuidos en el mes de agosto, sí, del corriente año. Sobre ese total de la jurisdicción nacional, Buenos Aires AMBA, Buenos Aires no AMBA, no sé si vale la pena hacer las aclaraciones. ¿Cuál es el objetivo de estas cifras? ¿Qué diferencia marcan? A grosso modo, determinar que el área metropolitana de Buenos Aires está recibiendo en promedio más de 5 pesos por kilómetro recorrido, o más de 2 pesos con 50, con un tope de 2 pesos con 81 por pasajero. ¿Y aquí? Mientras que en jurisdicciones como Santa Fe, los kilómetros... Los subsidios por kilómetro están en el orden de los 2 pesos con 54 y para pasajeros 1 peso con 50. Más del doble, entonces recibe claramente un usuario de capital. Claramente más del doble, y lo que tenemos que tener en cuenta, como siempre lo decimos, ¿no? Nuestra provincia hace un gran aporte a este sistema integrado de transporte que es, sí, el sistema por el cual se hace la distribución de subsidios, recaudado, entre otras cosas, a partir de un alícuota del 22% sobre el gasoil. Y los aportes del Tesoro Nacional líquidos directos que se efectivizaron a partir del año 2009. Perfecto. Bueno, en cuanto a aguas, Guillermo Lanfranco, de Aguas Santafesinas, ¿cómo se llevarán a cabo los aumentos ya anunciados, Guillermo?
Bueno, de hecho, el aumento no está todavía decidido. Lo que hemos hecho nosotros... Es la propuesta. Claro, es una propuesta que está basada en la diferencia que tenemos entre los costos de producción, sí, y lo que percibimos a través de tarifa de la recaudación de nuestros usuarios. Sí. Esa diferencia consideramos nosotros que es una brecha importante que hay que de alguna forma reducirla, y a partir, sí, de ese principio hemos hecho una propuesta que ahora está a consideración del Ejecutivo, que a su vez lo ha remitido al ente, sí, regulador de servicios sanitarios, el ENRES, que es quien tiene que dictaminar si la estructura de costos propuesta es la, sí, que corresponde, y también con una instancia enriquecedora, que bueno, después Juan Gianni la va a ampliar, pero que es el hecho de las audiencias públicas, o sea, la posibilidad, claro, de que el usuario se exprese, que creo que es algo importante para este servicio. Ahora, Guillermo, ha sonado fuerte el 138% de aumento, que la gente ha recibido el pedido de aumento de aguas santafesinas, ¿eh? Si uno lo ve en porcentaje, sin dudas es un número importante. Ahora, si uno lo baja a lo que son los números nuestros de facturación, sí, yo creo que la realidad se percibe de otra forma. Básicamente porque tenemos una facturación muy baja nosotros. Tenemos en sí un precio de servicio muy bajo. Podemos, mientras Guillermo nos cuenta esto, mostrar una placa también con imágenes que tiene que ver con la incidencia a través de distintas provincias, el precio según... de 1000 litros de agua potable. ¿Qué indican estas cifras, Guillermo? Pues la medida universal para establecer el valor, el precio del agua, es el metro cúbico, es decir, 1000 litros de agua. Nosotros estamos en este momento en promedio en 63 centavos, sí, en los 1000 litros al metro cúbico de agua potable. Fíjense ustedes, en el otro extremo tenemos a Misiones, que, sí, prácticamente triplica esa cantidad. Y algunos, sí, dicen, pero ¿cómo? En Rosario, o la zona nuestra, que tenemos el río Paraná ahí a metros, ¿por qué puede costar tanto? Fíjense que Misiones, Chaco, sí, Corrientes mismo, son provincias que tienen un acceso similar a fuentes de agua como nosotros. Y sin embargo, la tarifa tiene un valor mucho más importante. Entonces dice, ¿pero por qué se da esa diferencia? Simplemente porque hay una menor asistencia con subsidios del Estado, y porque también se incluyen los costos de inversiones que exige, sí, nuestro servicio en forma constante. O sea, sostener el servicio es por un lado, los gastos operativos, es decir, sí, los insumos químicos, la energía, el combustible, los caños que hay que comprar, pero, sí, por otro lado son también las inversiones necesarias que hay que realizar para sostener ese servicio a lo largo del tiempo, ¿no? Claro. Bueno, habló de una audiencia pública, Guillermo Lanfranco, de la empresa. Y en esa audiencia el pedido de ENRES es que se lleve a cabo, que se estudie el aumento. Juan Gianni, como director de este ente, ¿cuál es el fin del ENRES, Juan? Para explicarle a la gente su protagonismo en este tema. Es un ente que controla y regula la empresa ASA, que es la empresa que tiene a su cargo servicio sanitario en la provincia. ¿Entre ellas la tarifa? Entre ellas la tarifa. Ajá. Y de hecho, bueno, Guillermo lo anticipó. Sí. A propósito del pedido que hace ASA al ministerio, el ministerio, sí, lo elevó al ente regulador. Y el 6 y 7 de diciembre, primero en Rosario y después en Santa Fe, van a ser dos audiencias públicas. Ya hicimos una, sí, mejor dicho dos, en el aumento anterior, sí, que fue al principio del 2010. Sí. Y bueno, se va a poner a consideración ese incremento a los usuarios, a las asociaciones de consumidores que quieran participar. En primera instancia, Juan, de este aumento que solicita la empresa, ¿tiene posición tomada ya? ¿Qué opina? Bueno, posición tomada no puede haber, pues justamente hay una audiencia primero para escuchar la opinión de los que concurran. Hay que hacer un análisis técnico de la propuesta de la empresa. Sí. Yo creo que hay una cosa que es importante hablando de subsidios, ¿no? En general, si uno toma globalmente los servicios públicos, sí, es muy habitual encontrar que la tarifa no cubre el costo de provisión, que sería lo racional, es decir, sí, que la tarifa que uno paga cubra el costo de provisión del servicio. Así juegan los subsidios, entonces. Lo que pasa es que esa teoría, en la práctica, y más en la historia argentina, es inaplicable. Nosotros venimos de, básicamente, la implosión de la convertibilidad, donde hay un desfasaje entre costo y tarifa, sí, muy importante. Sí. Salvar ese costo bruscamente con un aumento de tarifa es imposible socialmente. Ajá. Por lo tanto, ahí ya hay una posición. Este 138% del que hablábamos es demasiado para el bolsillo de la gente. Lo que hay que discutir en la Argentina, sí, lo que hay que discutir en la Argentina es cómo uno va gradualmente acercando, bien, costo con tarifa, discriminando al usuario. Bueno, ahí es lo que se plantea también a nivel nacional, ¿eh? Uh-huh. De un solo golpe, en forma gradual, ¿cómo aumentamos? Uno, porque le retiran los subsidios en Buenos Aires, que después vamos a hablar si va a afectar a futuro en Santa Fe. Y otro, porque, bueno, la empresa dice, hay que ponernos a tono con los costos. Y desde la Red Argentina de Consumidores, Cristian Galindo, con el tema agua, por ejemplo, ¿qué piensa? ¿Cuál es la posición? Bueno, comparto en parte lo que decía el representante del órgano de control, digamos, 140% es desproporcionado, no se, sí, puede pretender ese aumento de un día para el otro. Es más, no, nos sorprendió de sobremanera, parece increíble que la empresa planteara ese número. Independientemente del desfasaje que tenga la empresa,
no se puede pretender que los usuarios paguemos este costo. Si hay un desfasaje, no es responsabilidad de los usuarios. Sí. Además, hay que tener en consideración la evolución de los salarios y del índice de precio al consumidor de este último tiempo, no se puede dar ese impacto en forma directa al usuario. Te pido un puntito allí, para que le responda a Guillermo Lanfranco, porque es un hecho clave. Todo de golpe, ¿se puede soportar por parte del bolsillo, más allá de lo que piense la empresa? ¿Qué pasa con este argumento, Guillermo? Bueno, nosotros fundamentamos el incremento de costos, que está basado simplemente en los insumos que tenemos, que han tenido un incremento notable a lo largo de estos años. O sea, no es caprichosa la solicitud. Es cierto que es una referencia de máxima, diciendo, bueno, para prácticamente que no tengamos subsidio en la producción, ese sería el porcentaje necesario. Pero no es que esto vaya a salir entonces, reiteramos esto pasará por esta audiencia pública. Esta es una solicitud. Otros poderes van a participar. Claro, yo creo que, insisto, hay una riqueza institucional en esta instancia de la asamblea o de la audiencia que no se dan todos los servicios. Yo creo que eso es valorable, habla de la posibilidad real de que los usuarios expresen su opinión, y de hecho, instancias anteriores, el resultado de final de la modificación de tarifa fue otro que nosotros habíamos pedido. Bien. O sea, se decidió en otro orden. ¿Qué piensa Roberto Zuckerman como concejal a punto de asumir en la banca del Frente para la Victoria este tema de los aumentos de los servicios públicos? ¿Y cómo se llevan a cabo? Sí, eso me parece que es interesante, ver cómo se terminan llevando adelante los aumentos. Yo reconozco, como dice Guillermo, que en el tema aguas hay una instancia, hay un ente de control y hay una instancia donde se va a poder discusión el tema. No pasa con otros servicios públicos, como por ejemplo la electricidad, que es otro de los aumentos que tenemos en la provincia. Sí. ¿Cuál es su postura entonces, Roberto? Lo que creo es que, en principio, los aumentos parecen desmedidos en base a el resto de los cálculos que se hacen. Sí. Lo que entiendo es que debe fortalecerse la instancia de participación de las asociaciones, de todos los que tenemos la posibilidad de ir y decir por qué nos parece que debe ser de otra manera. Y bueno, por supuesto que también es un tema a charlar el tema de subsidios. Claro. Porque hay subsidios a nivel nacional, subsidios a nivel local, y hay un nuevo eje, que creo que en parte todos coincidimos en eso, en que la política de subsidios debe modificarse, debe dejar de ser general, es decir, para todos por igual, y debe tenerse en cuenta la capacidad contributiva, y que tenga más subsidios el que menos capacidad contributiva tiene. Bien, estamos a punto de ingresar en el tema subsidios, y vamos a analizar si son justos, a quiénes corresponden. La parte impositiva en nuestro país debería revisarse para afectar a aquellos que más ganan con mayores impuestos y no a todos por igual, que es una de las variantes, ¿no? Cuando uno paga servicios, el que menos tiene como el que más, ¿es justo esto? ¿Qué criterio debería utilizarse a nivel subsidios? La gente está opinando y vamos a mostrar esa pantalla de ese foro. Pero ahora yo te hago la pregunta habitual. ¿Seguís luchando contra los hongos? Sí, tenés que usar cinamida, que los elimina y evita su desarrollo. Ya no es necesario sufrir de picazón y ardor a causa de los hongos. No lo dudes, usá cinamida terbinafina, que cura los hongos del cuerpo en menos tiempo que un antimicótico común. Cinamida, la línea más completa y efectiva contra todos los hongos del cuerpo. ¿Recomendaría cinamida? Indudablemente, pues.